Leon, rising rugby star, wanted to learn the secret of the perfect spiral kick. At Powerade, we decided. Today was that day. Hey! What's up, Leon? Shoes. Yeah, man, let's go. First thing, bro, warm up. Stay hydrated, boys. Powerade replaces lost fluids fast to keep you at your peak. So, Leon, you want to know the secret now? Y la verdad que salió un lindo partido, muchos tries. Se jugó como toda la gente que viene a ver rugby quiere que se juegue. Y la verdad que, bueno, haberle brindado un espectáculo al público y sobre todo habernos divertido nosotros en la cancha. Creo que los Atlético son diferentes a todos los partidos que hay en Córdoba por la intensidad, la vehemencia, la agresividad, el rigor con el que se juega. El partido más duro del año en ese aspecto. Por ahí se faltó inteligencia en los dos equipos, toma decisiones, pero a la hora de meter en los puntos de contacto, en el tackle, nadie me esquina nada. Y bueno, se dan partidos en este momento, sirven, son 5 puntos, nada más que 5 puntos. Despegarnos un poco de los que perdieron hoy, que no sé quiénes serán, pero solamente 5 puntos. Quedan 4 partidos más de este... 4 creo, de este Super 8 que es durísimo, y bueno, lo tenemos que enfrentar así, estos últimos 3-4 partidos, no aflojar y saber que hay que llegar físicamente al último está si llegamos, porque va a ser lo parejo que está, cualquiera le gana a cualquiera, son resultados todos ahí cortos, no hay mucha diferencia entre los equipos y eso hace que cada sábado vos te jugues una final, en la semana te concentres para ese partido y cuando ya terminó ese partido, sabe que el sábado que viene te viene tablada y después te viene bajo y después ok y no paras. Y la verdad que es lo que uno busca en este campeonato de Córdoba, que por ahí el último año eran baches de partido a esta altura del año, tener que jugar con un equipo de segunda categoría, porque la verdad, en cambio ahora está en esta época del año jugando partido de alto nivel y hace que sea todo más divertido y más lindo.